La Grecia clásica, cuna del pensamiento moderno de Occidente, fuente de la democracia, la filosofía, la razón y el mito eterno. Los poetas griegos hablaban de una época fantástica anterior a la historia escrita. Una época de dioses y de héroes, de monstruos y de guerras épicas. Hasta el siglo XX se creía que se trataba solo de fábulas. Un inglés excepcional, llamado Arthur Evans, nos enseñaría que las historias de los poetas contenían verdades mucho más profundas. Evans descubriría la cultura minoica, una deslumbrante civilización perdida en el tiempo, constructora del mítico laberinto y nación de los desaparecidos habitantes de la Atlántida. La Atlántida, el misterio de los minoicos. A finales del siglo XIX, los historiadores sostenían que el esplendor de la Grecia clásica surgió de la oscuridad de los tiempos como un sol brillante. No existían indicios de que ninguna civilización occidental precediera a la aparición de los griegos 800 años antes de Cristo. Arthur Evans dedicaría su vida a ampliar los límites de la historia. Arthur Evans nació en 1851, un período de revolución científica. Su padre, John, era millonario y un arqueólogo pionero. El trabajo de John Evans situó el nacimiento de la civilización humana mucho antes de lo que se acordaba, un concepto que la élite académica de Oxford rechazaba. Y entonces el joven Arthur Evans entró en liza. Cuando tenía 30 años, había dejado su impronta como estudioso y también como un aventurero bastante audaz. En 1882, el inquieto Evans cumplió condena en una cárcel bosnia por su apoyo a grupos radicales que intentaban derrocar el dominio austriaco. La vida de Oxford, comparada con estas aventuras, le aburría. Deseaba iniciar otra gran empresa y los recientes descubrimientos en Grecia le proporcionaron la excusa que necesitaba. Lo que motivó el entusiasmo de Evans fueron los increíbles hallazgos de un alemán llamado Heinrich Schliemann. Schliemann había seguido un rastro de casi 3.000 años de antigüedad. El rastro de Homero, el gran poeta ciego, autor de la obra maestra considerada como la primera epopeya del mundo occidental, la Ilíada, la crónica del sangriento asalto griego a la ciudad-estado de Troya para rescatar a la bella Helena. Una misión desesperada que se tornó victoriosa cuando los griegos engañaron a los troyanos y entraron en la ciudad ocultos dentro de un gigantesco caballo de madera. En 1873, Heinrich Schliemann, con la Ilíada en una mano y una pala en la otra, anunció que había encontrado las ruinas de la antigua Troya, en la actual Turquía. El arqueólogo alemán dejó al descubierto una gran ciudad enterrada bajo milenios de escombros, una ciudad que, según él, solo podía ser Troya. Y mientras su esposa lucía un tocado valiosísimo encontrado en las ruinas, Schliemann pregonaba el renacimiento de Helena de Troya. El mito troyano se había hecho realidad, pero Arthur Evans se dirigió hacia el último hallazgo de Schliemann, el más espectacular, Micenas, la mística ciudad del esplendor griego. Según Homero, Micenas era la ciudadela del gran rey Agamenón, que dirigió el ataque griego a Troya. Una fortaleza cuyas inquietantes e inmensas murallas eran obra del gigante cíclope. De nuevo, las palabras de Homero propiciaron que Schliemann efectuara unos descubrimientos increíbles. Tumbas dignas de ilustres aristócratas.
las espadas del ejército de Agamenón, el oro de la corte real y lo que Schliemann creía que debía ser la máscara funeraria dorada del mismo Agamenón, un poderoso rey que, según la leyenda, fue asesinado por su propia esposa. Arthur Evans estaba obsesionado con el enigma de Micenas. Había sido un baluarte de riqueza, poder y arte. Hasta que, de repente, Micenas se desmoronó, destinada a sobrevivir solamente en las líneas de los poemas de Homero. Una fortaleza en suelo griego, y aún así, tan distinta de la Grecia clásica. Se preguntó quién viviría en ella. Evans estaba convencido de que un pueblo lo suficientemente avanzado como para construir esta espléndida ciudad tenía que estar alfabetizado. En la que hoy es la Europa civilizada, deben haber existido sistemas de escritura ideográfica como los que todavía se encuentran entre las razas más primitivas de la humanidad. El destino de Arthur Evans sería desentrañar este misterio. En Atenas, después de entrevistarse con Schliemann en su propia casa, las preguntas se agolpaban en su cabeza. Entre los objetos de Micenas había uno que le intrigaba, un anillo antiguo, decorado con la imagen de un pulpo. ¿Por qué una tierra sin salida al mar usaría el pulpo como emblema? Evans especuló. ¿Era Micenas simplemente un enclave avanzado del Mediterráneo antiguo? Evans tenía una pista y empezó a buscar más. Año tras año viajó a Grecia para encontrar indicios de una cultura anterior a la que construyó la Acrópolis. En 1892 escribió a su mujer Margaret, en Inglaterra, sobre un hallazgo increíble. Ayer estuve excavando en la Acrópolis y recogí fragmentos de jarrones premicénicos a los que nadie parece haber prestado atención hasta ahora. Una pista que sugería que antes de la época dorada de Grecia habría existido otra igual de importante, pero totalmente desconocida para los historiadores modernos. Evans buscó más objetos preclásicos en los mercados griegos. Encontró unas pequeñas piedras grabadas de un trabajo parecido al anillo con el pulpo de Micenas. Cuando preguntó de dónde procedían estas piedras, resultó que no eran de Micenas, en el continente griego, sino de una isla recóndita a 320 kilómetros de distancia, Creta,